Matías Machado. ¡Bienvenidos! Arrancamos, comenzamos con todo el día de hoy, Une tu promo. Tenemos repechaje durante toda esta semana. Epa. Y otras semanitas más, por supuesto. Así que mucha energía a los dos colegios que van a estar hoy. Ya participaron y lo hicieron muy, pero muy bien, Cheo. Bienvenidos todos a Une tu promo. Como decía Mati, esta es nuestra primera semana de repechaje. Sí. Donde 24 colegios que ya participaron en Une tu promo van a tener la oportunidad de ser parte de nuestra tabla de clasificados. Buscamos al número 21 esta semana. Esta semana buscamos al número 21. A ponerle energía, recordemos que solo los 20 con mejores puntajes van a tener la posibilidad de participar en la próxima fase de Une tu promo. ¿Algo más que quiera decirme, Cheo? Bueno, estamos contentos, estamos felices de arrancar hoy miércoles Une tu promo, chicos. ¿Te das cuenta que Mati y yo estamos con el mismo color de zapatos? Bueno, más o menos. Me acabo parecido. De dar cuenta. Vienen coordinados. Y en algo había que combinar, mirá. De vez en cuando está bien. Pero eso es como que están brillantes los tuyos. Qué buena. Sí, son unos zapatos que están llenitos de brillitos. Full, le puso toda la brillantina. Son unas genias las chicas de Narda. Narda Design. Dios, son bolivianas. Quedó bueno. Muy lindos, ¿eh? Muy lindos los zapatos. Y ahí está, mirá. ¿Y esas medias? Lavaditos. ¿Y las medias? Impecables. Me las olvidé. Están secando. Ok. Bueno, vamos a presentar a los colegios, a los protagonistas de Une tu promo, los chicos que van a estar participando el día de hoy. Vamos a ver entonces, la barra de color naranja se encuentra entusiasmada de estar aquí. Nos encontramos con los chicos del colegio Emanuel. Oye, Cheo, ¿te das cuenta que hay gemelas en la promo? ¡Epa! Mira eso. ¿Cuál es la buena y cuál es la mala? ¡Y ahí hay! ¡No! Oigan, esta promo está llena de dobles. ¡Epa! Y entre ustedes, una es buena en una materia y la otra en otra materia y se ayudan. ¿O cómo funciona el tema? ¿Funciona así o no? Ya, las dos lo admitieron. ¿Mismo paralelo? ¿Son del mismo paralelo? Ahí no. ¡Ay, no hay paralelos! ¡Es un solo curso! Debe ser todo un caos esta promo, pero me encanta su actitud. Mati, contame, ¿cómo se llaman sus contrincantes? Hoy en día estoy por acá, por este lado, en el rinconcito de la barra azul. El día de hoy tenemos a un colegio que es clásico. En Une tu promo todos los años ha participado. Te presento al colegio Ibema. Ahí está, cómo no. Tenía que estar el colegio Ibema en el repechaje para buscar un lugarcito para clasificar, por supuesto, a la próxima fase de Une tu promo. ¿Estudiaron? Claro que sí. Sí, no, ¿quién dijo no allá arriba? Ustedes allá arriba no estudiaron. Allá arriba me... Mati, sí, los que están arriba es como cuando entras al colegio o al curso y ves, se sientan atrás, ¿no? Sí, son los que se sientan atrás. Son los que se sientan atrás. Mirá, si se tapa la cara y todo. No. Ya desde acá... Normalmente no esos son los mejores alumnos. Claro. Los de mejor promedio allá arriba, ¿no? Los de mejor promedio. Sí. Allá arriba, en educación física, digo. Claro, educación física. Después como que no va. Pero bueno, ahí está. Tenemos al colegio Ibema y realmente estamos preparadísimos el día de hoy para comenzar la competencia. ¿Es así o no es así, Lenka? Claro que es así, Mati, y es por eso que nos vamos con el primer juego de la tarde. Esto es El Buen Mozo. El Buen Mozo. Durante un tiempo de 2 minutos, cada participante deberá llevar una serie de cilindros desde una mesa hasta la otra. Aquellos que lleguen de pie sumarán un valor de 10 puntos. Con el juego del buen mozo, Mati, ¿recomendaciones? Claro que sí, quiero hacerle recuerdo a los chicos que tiene que venir la posta de forma vertical hasta este lado, no se les puede caer. Van a tener 2 minutos para traer la mayor cantidad de postas y cada una de estas equivale a un total de 10 puntitos. Perfecto, Mati, iniciamos la competencia entonces en 3, 2, 1. ¡Tu promo! Arrancamos la competencia, pantalla dividida. Epa. 2 minutos para llevar la mayor cantidad de postas. Ahí está el equipo azul, el equipo naranja por el otro lado. Vamos, chicos, ¿qué se puede? Ay, mirá, se le cae. Orientista, míralo vos. Ya vi el blin blin. Sí, chiquitito el blin blin, una cadenita bastante modesta. Epa. Mirá que acaba de hacer su primer punto el equipo naranja. Vamos a ver cómo le va al equipo azul. Recordamos que de color naranja se encuentra el colegio Emanuel y de color azul el colegio Ibema.
Vamos, chicos, velocidad y concentración, eso es lo más importante. Hay que sumar puntos, le está yendo bastante bien al equipo azul. Y ahí en camino el equipo naranja, muy, pero muy concentrado. Vamos, que llega, parece que llega, parece que sí, perfecto. Apoya la bandeja, 10 puntos para el equipo naranja. Por el otro lado el equipo azul lo va a lograr, claro que sí, 10 más para ellos. Espectacular, estamos viendo cómo los colegios por el momento se encuentran empate, pero acaba de transcurrir el primer minuto de la competencia, así que vamos a ver cómo se desenvuelven. Yo los veo bastante calmados, no veo que corran realmente como para traer las cosas, y me parece que la calma, Cheito, es también un truco para hacer puntos. Efectivamente, tienen que tener mucho equilibrio en este juego los chicos y también mucha concentración, y los chicos lo están haciendo muy bien, pero el tiempo ya se les va a acabar. Vamos, vamos. A ver, va restando 30 segundos aproximadamente mientras observamos cómo van realizando la participación los dos colegios. Que hasta el momento a mí me parece que es muy, pero muy bueno. Es muy bueno el nivel, Cheo. Está lindo. Efectivamente, lo están haciendo muy bien los chicos, tanto del equipo naranja como del equipo azul. Y vamos ingresando ya a la cuenta regresiva y decimos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Esa va adentro, ¿no? Esa va adentro. Claro, esa está adentro, perfecto. Bueno, Cheo, ¿infracciones hubo en esta participación para el equipo naranja? Todo correcto en el equipo naranja, chicos. Muy bien, señor, vamos a hacer el conteo entonces. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Puntos para el equipo color naranja, Cheito. Muy bien. Vamos a ver cómo le fue al equipo de color azul, Cheito. ¿Tenemos infracciones? Todo correcto en el equipo azul, Enka. Perfecto. Iniciamos el conteo entonces. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Y seis cilindros para el equipo azul. Muy bien. Correcto. Muy bien, Cheito. Bueno, no, quería preguntarle ya al equipo azul. No, usted no tiene blin blin de Oriente, ¿no? Solamente tiene una cadenita. Es cadenita normal. No, claro, porque los dos tienen. Yo dije, se vinieron los dos iguales con el mismo blin blin, pero no, solo uno de Oriente. ¿Y usted de qué equipo es? De Oriente también. Está bien, por eso se llevan bien, ¿no? Por eso son buenos compañeros. Bueno, Cheito, resultado, por favor. Resultado acá en el Buen Mozo, chicos. El equipo naranja, el colegio Emanuel, suma 60 puntos. Y el equipo azul, colegio Ibema, igual, 60 puntos. Empate. Empezamos entonces, empezamos tal y como lo dijo Cheito, con un empate en el Buen Mozo. Recuerden que en la competencia por ahora no existe redes sociales que puedan aumentar puntos. Claro, claro. Entonces la ventaja que desarrollen los dos colegios tiene que ver directamente con su desenvolvimiento en la competencia. Muy bien, Cheito. Este es el resultado, por ende es el resultado parcial. Nos vamos a ir a una pequeñísima pausa. Ya volvemos, ¿eh? Tenemos muchísimo más. Esto es UNE, tu promo. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ah, Mari, siempre cuidando la alimentación de los demás. Se parece tanto a mi mamá. Uf, tengo que apurarme. Hola, Fer. Siempre con el balón. Se parece a mi hermanito menor corriendo y jugando de un lado al otro. Qué bien, llegará a tiempo. Buen día, doctor. Mi docente, con un carácter firme pero amigable como mi papá. En la Universidad Nacional Ecológica encontrarás fraternidad y confianza. Es como estar en casa.
luces y sonido. Luces y sonido. ¿Quién podría imaginar que estas manos llegarían a salvar vidas? Cada día, más personas se forman profesionalmente para ello. En la Universidad Nacional Ecológica sabemos que una formación integral es importante para un profesional en salud y también que no deben existir fronteras para que nuestros egresados puedan ejercer su trabajo en beneficio de la sociedad. La UNE reunió todas esas manos por una buena causa. Ven y une las tuyas también. Los Cedros Resort and Convention Center. Atrévete a vivirlo. Crecer es parte de la vida. Y la vida está llena de sueños. En la UNE podrás optar por una de nuestras carreras empresariales: Administración de Empresas, Derecho, Auditoría Financiera o Ingeniería de Sistemas de Gestión. En la Universidad Nacional Ecológica te ayudamos a que tus sueños se hagan realidad. Continuamos, sigue la diversión en UNE tu promo. Así es, Cheito, continuamos con toda la diversión acá en UNE tu promo. Y por eso vos no te podés perder de nuestra página en Facebook, tal y como está a pie de pantalla, UNE tu promo. Vos entrás, le das like, activás la campanita de notificaciones y no te vas a perder de nada de lo que está pasando. Sobre todo ahora que iniciamos las semanas de repechaje, para poder ver cómo se desenvuelven las promociones que están volviendo por un lugar en la competencia y en nuestra tabla de clasificados. Así que chicos, no se olviden, UNE tu promo. Contanos, Mati, ¿qué tenés para decir? Yo quiero decirles a todo el mundo que aún están a tiempo, pueden venir y formar parte de esta gran familia. Te estoy hablando, por supuesto, de la familia ecológica. Vení y conocé esta gran universidad. Te estamos esperando, aún estás a tiempo de inscribirte. Sé parte de la UNE, estudia Derecho. Contamos con un práctico sistema modular y cursos los fines de semana. Formate en tan solo 4 años a nivel licenciatura. Las inscripciones están abiertas y para mayor información podés comunicarte al 36274882. También podés hacerlo al 33639470. Visítanos en Facebook. Nos vas a encontrar como Universidad Nacional Ecológica. Nos preparamos para el próximo juego. Espero que estén bien de memoria los chicos. Esto es Colorín Colorado. Colorín Colorado. Un participante de cada equipo tratará de memorizar la mayor cantidad de colores posibles en el orden en que han sido puestos. Existen 12 casilleros y solamente tendrán 15 segundos para poder memorizarlos. Por cada color acertado, los participantes ganarán 10 puntos en favor a su colegio. Vamos a empezar a jugar el colorín colorado. Mati, ¿listo? Nuestras participantes están listas. Tenemos caras conocidas por acá, pero vamos a recordar cuál es el nombre. Natalia, ¿verdad? Natalia, ¿cuál es tu color favorito? El azul. El azul, tenemos azul en el colorín colorado, ¿no, Cheito? Sí, hay azul. Yo creo que te vas a acordar dónde están todos los colores y todos los azules, sobre todo, supongo. Sí. Muy bien, muy segura, me encantó. Bien, en el equipo naranja estamos con... Valeria. Melanie. Valeria. ¿Cómo? Valeria, está bien. Bueno, Valeria, contame, ¿vos ya participaste en este juego? Sí. ¿Cómo te fue? A ver. ¿Y ahora cómo te va a ir? Bien. Mejor aún, ¿no? ¿Te acordás cuántos numeritos acertaste? ¿Cuántos colores acertaste? No lo tenés en mente. ¿Nueve? Nueve, está bien. Está bastante bien. Bueno, vamos a ver cómo le va el día de hoy. ¿Con qué colegio vamos a arrancar, Cheo? Comenzamos con el equipo naranja, el colegio Emanuel. Bueno, dale, perfecto. Póngase los lentes, prepárese. Atentos, equipo naranja tiene 15 segundos en 3, 2, 1, ahora.
a memorizar los colores. Participante del equipo naranja, Colegio Emanuel, acá en el Colorín Colorado. Muy atentos. Excelente, Cheo. Está memorizando, recordando el equipo naranja. Atentos, tiempo. Bien. ¿Qué color se encontraba o se encuentra detrás del número uno? Verde. Verde, Cheo. Veamos. Verde, correcto. Verde, respuesta correcta. Vamos con el número dos. Celeste. Celeste. Atentos. Correcto. Bien, pero muy bien. Detrás del número 3 se encontraba, se encuentra, está el color rojo. Rojo. Y es... ¡Uy! Ay, verde, incorrecto. Verde, verde, verde. Vamos a ir con el número 4. Rojo. Rojo, ahora sí. Atentos. Rojo, a ver. ¡Rojo! Correcto, muy bien. 3 de 4, me parece excelente. Vamos con el número 5. Amarillo. Amarillo. Y es amarillo, correcto. Muy bien, acierto, claro que sí. Detrás del casillero número 6. Azul. Azul. Atentos. Ahora se empieza a poner más complicado. Azul dice... ¡Correcto! La respuesta es correcta, muy bien. Número 7. Amarillo. 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 A y ver, es a ver. Incorrecto. No, no, celeste. Es amarillo. Claro que sí, Cheito, es celeste. Vamos a pasar al número 8. La respuesta es... Amarillo. Amarillo. Ahora sí, a ver, amarillo. Atentos. Amarillo, correcto. Pero perfecto, pero muy bien el equipo naranja. ¿Recuerda que hay... ¿Estás por estornudar o es que mira para arriba? No, no, está concentrada. Ah, se está concentrando. Sí. No, pero es que pensé, digo, me viene el estornudo ahora, entonces yo me tapo con el... No, número 9. Azul. Azul, a ver, vamos, no sé, ahora a ya la suerte. Ya, sí, ahora ya. Incorrecto, verde. Incorrecto, verde, bueno. Detrás del número 10. Celeste. Celeste, a ver, celeste. Y es incorrecto. Rojo. Rojo. Número 11. Verde. Verde, a ver, está atentos. Verde. Pero vamos, no sé. Verde, incorrecto. No. Azul, azul. Y el último. Verde. Verde. A ver. Y es... No, incorrecto. Azul, azul, incorrecto. Pero bueno, de todos modos está bien. Anteriormente hiciste 9, ahora hiciste 6. Pero vamos a ver cómo le va al equipo azul. Vamos a ver entonces cómo le va al equipo azul. 15 segundos a memorizar los colores. Atentos, equipo azul. 3, 2, 1, ahora. Ahí está, vamos equipo azul, Colegio IBEMA, aquí en el Colorín Colorado, memorizando ya los colores. Mucha concentración, a chicos. Ver, a ver. Se acaba el tiempo y tiempo. Perfecto, Cheito. Vamos a ver entonces qué color había en el casillero número uno. Azul. Azul, mucha seguridad, estaba el azul. Y correcto, azul. Casillero número dos. Rojo. Rojo. Atentos, correcto. Correcto, casillero número 3. Amarillo. Amarillo, ¿estaba el amarillo, Cheito? Y veamos, correcto, sí, amarillo. Último casillero de la primera línea y es de color... Verde. Verde, muy segura de sí misma, me parece que estaba el verde y era celeste. Incorrecto. No importa, un error, vamos a la siguiente. Casillero número 5. Verde. Verde, ahora sí verde. Atentos. Verde, correcto. Correcto. Casillero número 6. ¿Celeste? Celeste. Estaba el celeste, Cheito. Atentos. Y es celeste. Bien. Correcto. Casillero número 7. ¿Azul? Azul. Azul como el mar. Azul. Azul, correcto. Correcto. Casillero número 8 por 10 puntos más. Rojo. Rojo. Rojo y es amarillo. Incorrecto. Pasamos a la última línea, los últimos 40 puntos del juego. Casillero número 9. ¿Rojo? Rojo, 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 rojo. 9, correcto, rojo. Correcto. Casillero número 10. Verde. Verde. ¿Estaba el verde, Cheito? Atentos con el número 10 y es rojo. Rojo. Incorrecto. Siguiente casillero, casillero 11. Celeste. Atentos. Celeste, Cheito, estaba. Y es amarillo, incorrecto. Último casillero, últimos 10 puntos del juego, ¿era de color? Verde. Verde. Y es... incorrecto, azul. Incorrecto.
Vamos a ver, Cheito, ¿cómo les fue entonces en el colorín colorado a ambos colegios? Atentos, chicos, así queda el resultado acá en el colorín colorado. El equipo naranja, el colegio Emanuel, suma 60 puntos y el equipo azul, colegio Ibema, suma 70 puntos. 10 puntos de diferencia, pero toma la delantera. Bueno, en este juego, el colegio Ibema. ¿Cómo estamos en el resultado parcial, Cheito? Vamos rápidamente a revisar el resultado parcial, que está de la siguiente manera. El equipo naranja, el colegio Emanuel, sí, está con 120 puntos y el equipo azul, colegio Ibema, está con 130 puntos. Ah, pero perfecto. Acá también tenemos 10 puntos de diferencia. Algo me dice que va a estar muy, pero muy peleada la competencia el día de hoy. Nos vamos a una pausa, ¿no, Lenka? Tenemos más juego. Nos vamos a una pausa, es verdad. Y volvemos con más de Une tu Promo. Por eso ya no se enamora. Tal soltera está de moda. Por eso no va a querer. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ah, Mari, siempre cuidando la alimentación de los demás. Se parece tanto a mi mamá. Uf, tengo que apurarme. Hola, Fer. Siempre con el balón. Se parece a mi hermanito menor corriendo y jugando de un lado al otro. Qué bien, llegará a tiempo. Buen día, doctor. Mi docente, con un carácter firme pero amigable como mi papá. En la Universidad Nacional Ecológica encontrarás fraternidad y confianza. Es como estar en casa. Sagitario Quinceañeras. Tan rápido, ya 15 años, no puede ser. Sagitario, luces y sonido. Consulta de paquetes y costos al WhatsApp 700-56-517. Al realizar tu contrato, solicita tu CD de quinceañera y en tu fiesta un peluche de regalo. Sagitario, la garantía de una buena fiesta. ¿Quién podría imaginar que estas manos llegarían a salvar vidas? Cada día, más personas se forman profesionalmente para ello. En la Universidad Nacional Ecológica, sabemos que una formación integral es importante para un profesional en salud y también que no deben existir fronteras para que nuestros egresados puedan ejercer su trabajo en beneficio de la sociedad. La UNE reunió todas esas manos por una buena causa. Ven y une las tuyas también. Cedros Resort and Convention Center. Atrévete a vivirlo. Crecer es parte de la vida. Y la vida está llena de sueños. En la UNE podrás optar por una de nuestras carreras empresariales: Administración de Empresas, Derecho, Auditoría Financiera o Ingeniería de Sistemas de Gestión. En la Universidad Nacional Ecológica te ayudamos a que tus sueños se hagan realidad. Momento de seguir avanzando con mucho más en Une tu Promo. Avanzamos con la competencia, tal y como lo dijo Cheito, donde los dos colegios están muy, muy parejos. Cheito, ¿con qué puntaje se están moviendo ahora los dos colegios? A ver. Vamos rápidamente a ver cómo anda el resultado. Está de la siguiente manera: equipo naranja, colegio Emanuel, está con 120 puntos. Equipo azul, colegio Ibema, está con 130 puntos. Pero muy bien, ahí, increíble, las barras presentes. Mucha energía
y muy buena la participación, ¿eh? Realmente están haciendo muchos puntos en cada uno de los juegos. Atención, porque tengo que decirte algo muy, pero muy importante. A ver. Por supuesto, es acerca de los cedros, que nuevamente este mes trae una promoción espectacular para que vos y todos tus compañeros puedan disfrutar de un buen fin de semana. Claro, también podés ir con la familia, ¿eh? Ojo, podés ir con la familia y con algunos amigos. Estoy hablando del Full Day Adventure. Claro que sí, de lunes a sábados por solo 180 bolivianos tendrás ingreso a las instalaciones, almuerzo y también vas a poder disfrutar del canopy. El canopy es un deporte de aventura que consiste en subir a la copa de los árboles, caminar por puentes colgantes y lanzarse entre árboles conectados por línea de acero. Todo, por supuesto, con máxima seguridad. Esto es válido solo para las promociones de los colegios con un mínimo de 5 personas. Pedí más información a través de los números 35003716 o podés comunicarte al 77070082. Los Cedros. Y por si eso les parecía poco, Los Cedros se va a llevar al subcampeón de Une Tu Promo a un fin de semana con el desayuno incluido para que toda la promo se pueda relajar. Bien, Los Cedros ahí. Realmente espectacular. Y seguimos acumulando puntos para las promociones para los chicos que están participando el día de hoy, ¿no, Linka? Claro, seguimos acumulando puntos y es por eso que nos vamos con el tercer juego de esta tarde. Mati, la piñata latente. La piñata latente. Debajo de un arco de metal estarán colgados dos globos grandes desinflados. En la medida en que los participantes vayan respondiendo las preguntas de cultura general, el participante que no se equivoque deberá inflarle 10 veces en la cabeza el globo al participante del equipo contrario. En caso de que el globo explote, el participante que hizo explotar el globo en la cabeza del otro ganará 30 puntos más sumados a la cantidad de preguntas acertadas que éste tenga. Muy bien, vamos a arrancar con la competencia. Cheito, ¿con qué colegio empezamos? Vamos a comenzar con el equipo naranja, el colegio Emanuel. Ok, muy parejo empezamos, estamos, ¿no? Entonces con vamos. El equipo Emanuel. Pregunta, ¿en qué país se tienen al inglés y al francés como idiomas oficiales? Londres. No sé, dice. No, 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 no. Era en caso de equivocarse. Igual espere, dijo, no sé, ¿verdad? Londres. Ah, dice Londres. Londres, y la respuesta es incorrecta. Era en Canadá. ¿Cuántas infladas hizo? ¿Se acuerda? Tres. Dice tres. Le quedan 7 infladas. Para, no, por apurarse que haga 6. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Ahora sigamos perfecto. Con la pregunta ahora para sí. El equipo azul. Dice así. Nombre uno de los dos idiomas que se hablan en Haití. Epa. No sé. No la sabe, pasa el participante, ni se arriesga. Vamos, 10 infladas. Francés y criollo haitiano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pregunta para el equipo naranja. Según la tabla periódica de los elementos, ¿cómo está representado el hierro? Fe. F-E, y la respuesta es correcta. Muy bien, respuesta correcta. Vamos con la pregunta para el equipo azul. Dice así. En la tabla periódica, ¿qué elemento es representado por la sigla HG? Plata. La respuesta es incorrecta. El mercurio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pregunta para el equipo naranja. El huaño y la chacarena pertenecen a la región del oriente. ¿Verdadero o falso? Falso. Dice falso y la respuesta es correcta. Pertenecen a los valles. Bien, pregunta engañosa. Vamos con la próxima. Para el equipo color azul, ¿de qué país es capital Dublín? No sé. No la sabe, no la tiene la respuesta. Uy. Correcta era Irlanda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pregunta para el equipo naranja. ¿Cuál es el idioma oficial de Mónaco? ¿Inglés? Dice inglés y la respuesta es incorrecta. Es el francés. Ay, francés. Uy. Ojo con las infladas. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, la última, 10. El participante del equipo naranja, por favor, un poco más debajo del globo. Siguiente pregunta. Perfecto. ¿En qué continente se encuentra el país de San Marino? Oceanía. La respuesta es incorrecto, Europa. 10 infladas, vamos. Claro. Uno. Dijo Marino. Dos, y bueno. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Todavía aguanta. El equipo azul. Vamos, pregunta para el equipo naranja. ¿De qué país es capital Bratislava? Uy, uy, uy. No la sabe y la respuesta correcta es Eslovaquia. Ay, ay, ay. 10 infladas. Ojo con esto. 1, 2, 3, puede explotar. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sigue vivo el equipo naranja. Pregunta para el equipo azul. ¿Qué nombre artístico? Explotó el globo. Explotó el globo. Muy bien, 30 puntos entonces para el equipo azul. No soportó más, no aguantó. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay, no aguantó. Perfecto, ganador el equipo azul realmente. No respondió nada, pero lo hizo bien. ¿Qué es eso? Vamos a ver, Cheito, ¿cuántos puntos tienen los dos equipos? Bueno, algo curioso lo que acaba de pasar en la piñata latente, chicos. Está de la siguiente manera, escuchen bien. Este es el puntaje. El equipo naranja, el colegio Emanuel, suma 20 puntos. Sin embargo, el equipo azul, el colegio Ibema, suma 30 puntos. Una diferencia de tan solo 10 puntitos. ¿Cómo se refleja esto en el puntaje parcial? Lo vemos rápidamente ya el resultado parcial, chicos, que está de la siguiente manera. Presten mucha atención. El colegio Emanuel, equipo naranja, está con 140 puntos. Okay. Y el equipo azul, colegio Ibema, 160 puntos. Bueno, bastante cerquita, ¿eh? 20 puntos de diferencia entre los colegios. Puede pasar cualquier cosa. Nos vamos a una pausa bien cortita. Ya volvemos. Esto es UNE, ¿eh? ¡Tu promo! Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ah, Mari, siempre cuidando la alimentación de los demás. Se parece tanto a mi mamá. Uf, tengo que apurarme. Hola, Fer. Siempre con el balón. Se parece a mi hermanito menor corriendo y jugando de un lado al otro. Qué bien, llegará a tiempo. Buen día, doctor. Mi docente, con un carácter firme pero amigable como mi papá. En la Universidad Nacional Ecológica encontrarás fraternidad y confianza. Es como estar en casa. Sagitario, luces y sonido. Y sonido. ¿Quién podría imaginar que estas manos llegarían a salvar vidas? Cada día, más personas se forman profesionalmente para ello. En la Universidad Nacional Ecológica sabemos que una formación integral es importante para un profesional en salud y también que no deben existir fronteras para que nuestros egresados puedan ejercer su trabajo en beneficio de la sociedad. La UNE reunió todas esas manos por una buena causa. Ven y une las tuyas también. Audio Jungle.
Cedros Resort and Convention Center. Atrévete a vivirlo. Crecer es parte de la vida. Y la vida está llena de sueños. En la UNE podrás optar por una de nuestras carreras empresariales: Administración de Empresas, Derecho, Auditoría Financiera o Ingeniería de Sistemas de Gestión. En la Universidad Nacional Ecológica te ayudamos a que tus sueños se hagan realidad. Vamos de vuelta y continuamos con mucho más acá en UNE Tu Promo. Continuamos, seguimos en UNE Tu Promo y atención porque te voy a hablar de Sagitario, luces y sonidos realmente espectaculares. Mirá lo que son estas luces que tengo acá. ¡Epa! Increíble, claro que sí. No podía ser de otra empresa, de Sagitario. Y si vos querés disfrutar de una buena fiesta, tenés que llamar a los números que aparecen al pie de pantalla. También tenemos promociones especiales para quinceañeras y no importa cualquier acto, lo que vos necesites para tu colegio, ahí va a estar Sagitario. Cheito. Tienen que llamar a Sagitario Eventos para cualquier acontecimiento social que ustedes tengan al 342-0490. Sagitario. Muy bien, Cheito. Dicho esto, nos vamos afuera porque afuera ¡epa! Se encuentra la señorita, señora, no sé, Lenga. Está ahí esperando con el kamikaze. Empezamos con el kamikaze. Los chicos están calentando un poco ahí, saltando. Muchísimas gracias, Globo Loco, por apoyarnos en la competencia con los inflables más variados en todos tus eventos. Para juntas familiares, kermeses, cumpleaños o cualquier otro acontecimiento, tenemos lo que vos necesitas. Globo Loco es marca registrada y servicio garantizado. Ay, ay, ay. Bueno, Lenka, vamos a arrancar con la competencia. Ya están listos, entrando en calor los caballeros y, por supuesto, las señoritas que van a participar en el kamikaze. 3, 2, 1, ¡tu promo! Empezamos la competencia corriendo a toda velocidad. Ojo con los obstáculos. Ahí creo que vi una infracción del equipo azul. No pasó por arriba, pasó por el costado. Así que mucho cuidado con esto. Vamos subiendo por las escaleras y rápidamente, ahí está, cruzando y dejando la posta del equipo azul. Está realizando la misma hazaña. Recordemos que 2 minutos de anticipación tienen los chicos en este juego. Recordemos también que en este juego la mayor parte de las diferencias de puntaje se realizan por medio de las infracciones, porque como los dos colegios compiten y se esmeran bastante en la competencia, y como la competencia es física, las infracciones son lo que marca la diferencia. Ahora, una tarea bastante difícil va a tener la producción revisando las infracciones, porque recién vi al equipo naranja contado nuevamente. Vamos a ver qué es lo que... Ahí está, otra infracción del equipo naranja. Por Dios, chicos, paremos un poquitito porque hay muchas infracciones. ¿Cómo tienen que realizar el juego? Vamos a ver entonces cómo realizan de aquí en adelante los participantes del equipo azul y naranja, porque deben estar conscientes que estas infracciones les restarán puntos. Primer minuto de la competencia transcurrida y aún corren, aún tienen todavía mucha energía. Viene el equipo azul, equipo naranja por el otro lado. El equipo azul ahora sí, lo realiza todo de forma correcta. Rápidamente sube las escaleras y se topa con la participante del equipo naranja. Vamos, chicos, velocidad por el cole. Nos acercamos a la recta final. 30 segundos de competencia. Viene el equipo azul, equipo naranja con las postas y salen los otros dos participantes a toda velocidad. Vamos a ver cómo les va a los equipos porque nos acercamos a los últimos minutos de la competencia. Además, Mati, tenemos que restar los puntos de las infracciones. Claro, vamos a ver. Así que vamos hay a ver cómo le resulta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Muy bien, señores, tiempo, paramos. Ahí está, tranquilo, ¿no? Porque no quiero que se me venga rapidísimo para acá y mueven todos los chicos. Vamos a hacer el conteo. Infracciones para el equipo naranja, 3 infracciones, wow. 1, 2 y 3 para el equipo naranja. Ahora vamos a hacer el conteo de las postas que valen 1 y 2 puntos para el equipo naranja, total de 20. Vamos a ver entonces cómo le fue al equipo azul. ¿Cuántas infracciones tuvo el equipo azul? 1 infracción tiene el equipo azul por haber pasado por donde no debía. Vamos a hacer el conteo de los puntos válidos entonces. 1, 2, 3,
4 y 5. 5 cilindros para el equipo azul, haciendo un total de 50 puntos. Bueno, bastantes infracciones hemos tenido el día de hoy. Mucha atención con esto. Los chicos tenían que realizar el camino de forma correcta. Se les explicó previamente antes de participar en el juego y no lo realizaron de forma correcta. Pero vamos a ver el resultado. Cheito, por favor, díganme cómo estamos hasta el momento y el resultado parcial. Vamos rápidamente con el resultado del kamikaze. Chicos, les quiero contar que está de la siguiente manera. El equipo naranja, el colegio Emanuel, suma 20 puntos. Y el equipo azul, el colegio Ibema, suma 50 puntos. Y el resultado parcial... entonces, Cheito. Y el resultado parcial está de la siguiente manera. Chicos, presten mucha atención. El colegio Emanuel está con 160 puntos. Y el equipo azul, colegio Ibema, está con 210 puntos. Perfecto, entonces ahí está el puntaje. Con ese número nos vamos a la competencia el día de mañana. Eso fue todo por hoy. Esto fue... ¡Une tu promo! ¡Chau, chau! Your name on the flyer. They wanna tame your desire, but you light it up like a